Hey, saludos señores, les saludo a su compa Nando Romero de su canal amigo El Garrobero TV. En este día los venimos hasta las montañas de San Gabriel y en esta ocasión, verdad, también nos acompaña Peso Pluma y también nuestro amigo youtubero, verdad, tiktokero, everything ahí. Everything, dijo aquel. Y él tiene su canal y conocido también como Mr. Philly 03. Claro que sí, mi gente. Muchísimas gracias, le quiero agradecer al canal de aquí del Garrobero TV porque los hizo esta invitación para venir a conocer la nieve. Tengo 15 años de vivir aquí y no conozco la nieve. Le agradezco mucho al canal de él y a producción que está atrás grabando por tomarlos en cuenta en esta aventura nueva que vamos a hacer, y los trajimos aquí a producción también. Aquí trajimos a este porque este va a ser como nuestro vigilante, pues como él conoce el área, él sabe cómo está el rollo, así es que los va a andar cuidando. Así es que saludos señores y acompáñanos en esta aventura. Miren señores, así está la cosa aquí, ve. Y vamos, miren cómo están las montañas allá, ve. Miren aquí, donde va caminando aquí, ve, Mr. Philly. Mire, ve. Está bien hondo esta madre. Y a ver ahorita si podemos avanzar ahí para allá, ve. Bueno señores, seguimos aquí la aventura desde las montañas de San Gabriel, completamente nevadas. Miren, ahora también nos encontramos aquí con la familia, ve. Ey, aquí andamos el niño, ¿eh? Mira, espérese, espérese. Uy, uy, mira, miren, ve. Esa, mi amor. Ey. Yo queriéndolo grabar desde el tío. Me van a llevar. Eric, mírame, Eric. Eric. Ay, qué lindo, mira. Anda, hoy también nos encontramos con el compa Cristian. Algún saludo, Cristian, ahí para la raza. Ah, un saludo allá a la raza que se ven aquí. ¿Cómo se llama? Las montañas de San Gabriel. Las montañas de San Gabriel. ¿Usted, Joaquín? Eric. ¿No quiere mandar saludos? ¿Cómo se siente? Bien. ¿Qué te pareció? ¿Mucha nieve? ¿Qué? El agua ahí que está. Está bien congelado el agua. Pero aquí andamos, señores. Así que vamos a continuar el recorrido y al ratito vamos a echarles un cafecito. ¿Sí? Porque comida no andamos, pues, ¿para qué los engañamos? Nomás churros y una soda. Precio. Por eso, para que sea buen salporazo, pues, que valga la pena. ¡Ey, Piti Cure! ¡Piti! ¡Ey, cuidado ahí! Bueno, mira, ahí va Peso Pluma, ve, con el Joaquín, ve. ¡Ay, chiqueta! Ey. Ey, hombre. Uy. Bueno, señores, miren. Peso Pluma con el Peso Pluma. ¡Ey, hasta ahí nomás, locos! Viene recio. Porque aquí no lo vamos a poder detener, güey. Sí, y peor es un palo, ¿no? Ahí va a quedar trabado, güey. Hombre, mire, ve. ¡Ey, ey, mire, ve! ¡Ah, señor, mire, ve! ¡La caída de Noelia! ¡Dale! ¡Y dale, dale! No, hijo de la grandiosa. ¡Ey, dale, dale, pues! ¡Dale, guacu! No, hombre, estos vienen ahí con sus canogas, pero nada que ver, pues. Ni como que no juegan salvadoreños. ¡Eso! ¡Peso Pluma! ¡Peso Pluma! ¡Peso Pluma! ¡La hizo! ¡Agua, señor! ¡Ahí viene! ¡Ey! ¡Allí mismo, veniste en la línea! ¡Tirate sentado, sentado! ¡Agarrate bien! No quería frenar y mi tío. ¡Subí las patas, subí las patas! No, no, yo ya. ¡Yo lo jalo! ¡Esta planó! ¡Ey, ahí tírate! La primera le va a dar miedo, espérate ya después. ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Aquí viene! ¡Ahí viene, señores! ¡Aquí te agarro igual! ¡El dale, dale. Camino! ¡Ahí quedó atorado! ¡Le puse el freno! ¡Eh, llévale, llévale el otro, pues! ¡Ya que está el camino! Es que con esa azul sí le resbala bien, babo. Sí. Toda resbalosa ella. Sí, ella solita, no hay necesidad que le ponga azul. ¡Cuando le tío! ¡Ahí viene, ahí viene! Pues miren señores, cómo está esta cosa aquí, ve. Gran Basil. Aquí hay que venir preparado. Uy, uy. Una bomba. Miren, ve, ahí anda el bichito, ve. Uy, uy. Hey.
¡Eso! ¡Ey! ¿Quieres mandar algún saludo, Pitiquión? ¡No! ¡No! ¡Ah, ok, pues! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Dale! ¡Aguas, aguas! ¡Frená, frená! ¡Ya! ¡Dale, pues, dale, pues! ¡Ahí se vienen los dos! ¿Cómo sirve esa batallita, va? Sí. Ahora solo nos hace falta que llegue el Raulito con la Susana. ¿Ya van a venir? Ojalá que traigan comida, vamos. ¡Seguro! ¡Eso, mi amor! ¡Yupi! ¡Mírenle la cara! ¡Tápala, niño! ¡Con el otro! ¡Ey, no! Míralo, míralo. Mírale, hijito, míralo. Ay, a ver si lo voy a poder agarrar, voy a caer sin padre. ¡Ay, viejo! ¡Sangre! ¿Lo vieron, señores? Aquí andamos con todos los poderes. Esto está bonito, señores. ¡Agua, que viene! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Chinga tu madre! ¡Ay, chiquito! ¿Qué? ¡Ey! ¡Mira, niño! ¡Mira! ¿Qué onda, pues? ¿Qué le pareció? ¡Está chingón! ¡Mira la carita! ¡Mira qué linda carita! ¡Mira qué lindo! ¡Qué bonito, qué divertido! ¡Qué bonito! ¡Viva Dar! ¡Listos! ¡Ey, ahorita se va a bajar Peso Pluma con Mr. Philly! ¡Listos! Vamos a ver qué carita pone. ¡Ahí vienen, ahí vienen! ¡Fuela! ¡Ahí está, señores! ¡Fuela! ¡Fuerte! ¡Bárbaro, ese mundo! ¡Mírenme, Peso Pluma! ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Ahí sí está Peso! ¡Eso, huevo! ¡Hasta el agua, el impacto! ¡Sangre! ¡Ándale, gordo! ¡Niño! ¡Ey! ¡Meta la pata en ti que me la dobló! ¡Qué onda, men! Es que el impulso que traía. Pero ya no más. Y ayúdanos, guate. Bueno, señores, mira, aquí andamos siempre que continuamos con el Basilbe. Ajá, no puede grabar. Ajá, no puede. Ya cuando termine, viejo, ya voy a. Dale, al suelo, al suelo. ¡Ay, ve el bebé! Y que te quede claro que él viene con una. ¡Ey, allá está Peso Pluma! ¡Listo! ¡Pásate, no! ¡Agua! ¡Esperate tú! ¡Esperate! Ese es un balazo. No, viejo, no. Allá está la bala. No le tiene miedo a nada. Ey, adquiriendo la velocidad. Desde San Miguel. Y desde San Miguel, que ahora es un saludo supermente especial. ¡Ahí viene el Peso Pluma! ¡Chinga! ¡Sangre! ¡Ay, papá! ¡Hoy sí! ¡Qué sabor es la nieve, vos! ¡Qué sabor es, vos! ¡Agua, que iba el niño! ¡Ya me ardió la cara! ¡Viejo, no voy ahí! ¡Ah! ¡Déjalo, déjalo! ¡Yo lo agarré!
¡Ay, papá! Vamos, Carlos, con tu padre, ¿no? Hey, mire aquí, ¿de dónde viene, jefe? Del Valle. Del Valle de San Fernando, miren. Bien preparado el jefe, ve. ¿Ah? Lo felicito porque usted viene bien preparado. Estamos aquí preparados para... Sí. Un saludo, primo. ¿Qué quiere mandar ahí? Un saludo aquí a la gente que vea el video. Bueno, ahí está, mire, el calidazo de estufita de él. No, ya tiene de ahí, ve. La tetera para que el café. Ahí estamos, hey. Pues sí, saludos, jefe. Mira, se cuida. Bueno. Ey, meté las sodas a la refri, vos. Ahorita aquí el primo va. Va a ponerle las sodas porque está bien caliente. Está haciendo mucho sol y... Nomás que las voy a poner ahí porque no las hallo. Se las llevan los topos. ¿Vamos a echar la refri? No, ahí la hubiera dejado en la cama. No, nieves. ¿Qué es él en ahí? No, hombre, a mí no me gusta así esto. Aquí, mira, mira cómo está el hielo. Ahí está. Y esa palita es la que te dieron allá en el army, vos. Sí. ¿Y cómo vas a querer la minuta, vos? Hey, a mí hágame una de tamarindo, papá. Mira, ahorita ya tengo la línea ahí que voy a hacer la minuta y los raspados. Allá está esperando ya la people. Sí. Porque aquí vamos a hacer ya los raspados. Sí. Este es el ángel. Saludos, señores. Tengo que la salió los payas de herencia, entonces le está diciendo, miren. No, güey, siempre en la familia sale uno que es medio casado. Si le pego esto aquí, nomás le da la forma tú. Ajá. Ahí está. Ajá, es. Mira, ah, cabrón. Ah, perro. Sí. Pero él me dijo, voy a grabar yo también ese pedacito porque acá del otro lado, mira. Como que así está mejor. Ah, pues vamos, ¿dónde fui a encontrar leña? ¿Dónde no fuiste, pole? A ver, Garrubaro, ahí, para, mire, para que hagamos mañana con más ligero. Este lado. Así como... Vamos a ponerle el guacal. Sí. El guacal. ¿Aquí? ¡Ay! ¡Ay! Ahí está. Por ahí, María. Ah, con ese mismo le deberíamos dar la forma. Sí, yo creo que con esto va a la forma. Aquí está como un lado. Luego hablamos, sí. Men, ya llegó el niño. Ya me secaron esto. Ah, sí. ¿Te vas a quemar? No. Traje esto, sí. Mira, sí. Ya están secos. Más le hubiera ponido los de Sammy. Ya leí. ¿Mm? Están secos los míos. Que te sientes. No, ahorita me siento. Más rápido, no, nunca me voy a terminar. Mira, ¿viene el Jerry? Espérate, el palo todavía no. Me lo va a regañar. Agua, luego hablamos, men, ya llegó la voladora. Bueno, señores, aquí vamos subiendo ya. Esto está un poco perro, pero... Vamos a entregarle... el machete... al Yulo. Bueno, señores. Vamos subiendo. Bueno, señores, seguimos avanzando en esta aventura desde Jackson. Así es que gracias a usted que anda con nosotros en esta aventura, señores. Se les agradece. Esto está perro. Ahí viene aquello, ve. Vamos a ir por acá. Vamos a tratar de llegar al centro de reuniones. Para la mara que pregunta ahí dónde es. Miren. Ah. Jackson. Bueno, seguimos, señores. Gracias por andar con nosotros en este recorrido. Algo muy bonito. Que andamos con Raúl, el Cristian y el compa Philly 03. Vamos avanzando.
Ey, meter la pata ahí, bujo, el machete, para que miren la mara cómo está, bujo. Miren, ve. Miren. Perdido el machete, hermano. Esto está perro, señores. El frío y todo, pero bueno, usted sabe. Todo quiere un riesgo, una aventura. Así es que gracias por andar con nosotros. Vamos a tratar de llegar donde está la cruz. Los niños se quedaron por ahí abajo jugando en la nieve con las mujeres y los venimos puros los machos alfa. ¿Vamos? Puro macho alfa, papá. Esto está perro, señores. Pero no hay nada imposible para el garrobero. Miren cómo está aquí, señores, bonito. Bonito, bonito, niños, miren. Uf. Así que gracias cada uno de ustedes por el apoyo. Si aún no se ha suscrito a nuestro canal, le invitamos que se suscriba. Active la campanita de las notificaciones. Y ahí va para abajo, miren, ahí ve, uf. Por ahí, María. Así es que activen la campanita, señores, y denos el apoyo necesario para que podamos llegar, ¿verdad? Para que podamos seguir y llegar, ¿verdad? A más suscriptores y puedan vernos, ¿verdad? En diferentes lugares. Aquí andamos, como le dije, compa Raúl. Andamos presentes siempre. El security del, ahí está, del canal. Ahí está. Pues si, los sabes. Pues si se le aparece un oso. A huevo, ¿quién tiene miedo? El espantabolo, ¿eh? Bueno, vamos a continuar esperando que aquellos nos alcancen. Mira. Miren cómo estáis de perro, señores. Compa Yulo. Raúl, miren. Así que, si usted quiere acompañarnos, ¿verdad? En alguna de nuestras aventuras, deje, ¿verdad? Ahí su comentario en el buzón. O quiere que lo acompañemos a algún lugar. Nosotros con gusto, miren, señores. Con gusto los acompañamos. Pero tenemos que seguir el recorrido. Porque necesitamos llegar, ¿verdad? A la cruz. Un lugar muy bonito que siempre se pone ahí, ¿verdad? Calidad, así que vamos a tratar de llegar allí con ustedes también, porque ustedes están con nosotros también en este bello recorrido, señores. Les decía, ¿verdad?, que hoy nos acompañaron los amigos, familiares, y pues así está la cosa, señores. Seguimos avanzando, señores. Ya como unos 45 minutos de venir avanzando, caminando. Lo bueno que ya los hicieron camino. Sé que aquí vamos con un poco de dificultad, pero ahí vamos avanzando. Así que gracias a cada uno de ustedes que nos acompañan en cada una de nuestras aventuras. Su canal amigo, El Garrobero TV, papá. Saludos desde las montañas de San Gabriel. Yo espero que así se llaman. O no sé. Algo así creo que. Así que gracias a usted por acompañarnos. Estamos ya, señores, cerquita de llegar al lugar donde les queremos mostrar. Gracias, ¿verdad?, por formar parte de esta familia del Garrobero TV. Saludos hasta México. Saludos a México y a toda Latinoamérica. Cada uno de ustedes que nos brindan su apoyo, señores. Miren cómo está esto aquí, ¿ve? Bueno, seguimos, señores. Esto está perro, señores. Por aquí hay una grada. Se ve espectacularmente ahí, hermano. Yo, la verdad, una vez había venido por es aquí. Es un gran logro que tenemos de haber venido a la cruz. Aquí, a llegar aquí a la cruz. Una gran caminata. Este hermano dijo unas palabras correctas. Es un gran logro venir al pie de la cruz. Fue un camino duro, pero. Apreciarla, pues, porque no es tan fácil venir hasta aquí, está lejos. La verdad que sí.
No fue fácil llegar hasta aquí, pero gracias a Dios llegamos, cumplimos. Mire, aquí mi hermano ya. Mire, no, es que como mire, ve, aquí hay un graderillo. Todo esto en el verano, esto es un graderillo. Y aquí, esta onda de acá es como una fogata. Y aquí está descubriendo el Copa Cristian. Está descubriendo las gradas, el graderillo. Donde la vez pasada aquí estuvimos, ¿verdad? Sentadito, tomándolos un café. Echándolos un coffee con la family. Pero hoy por motivo de mucha nieve en la familia. Sí, hoy no pudimos traer a los pequeños de la casa hasta acá porque esto está perro aquí. Bueno, señores, seguimos aquí en el recorrido. ¿Y hasta dónde vamos a llegar? Hasta ahí nomás vamos a ir, ve. ¿Cuál puente? Allá está el puente. Falta un vergo. No, ve, ahí se mira, ve. Aquí vamos, señores. Gracias por acompañarnos. Seguimos avanzando, papá. Aquí vamos. Zapato. Miren qué lindo se mira ahí por arriba, ve. Chulada, más prieta. Ay, la grandiosa. Ay. Bueno, muchachos, vamos a ver. El garrobero dice que nunca se ha subido un palo, menos en la nieve, copa. Si es que ahorita agárrate. Va a demostrar que el garrobero sí es garrobero, ¿me entiendes? Sí, eso está raro porque los garrobos no salen en la nieve. No, esos están escondidos solo en la calor, men, pero salen a las cuatro. Ahorita, este garrobero. Hombre, mira, vela, ¿dónde está que va? Pues somos, sí. Somos de otra raza. De otra somos raza, garrobero. Somos una... importado. Una raza... ¿Para qué te voy a decir? Pues en peligro de extinción, papi. ¿Quién dijo miedo, dijo? Hay muchos que han querido, ¿verdad? Imitarnos, pero... Never, dijo que nunca los van a llegar. No, hombre, saludo, puro cotorreo, ustedes saben, va. Aquí el Basil es el bueno. Aquí dando el recorrido y pues disfrutando. Así es que saludos y gracias por acompañarnos en esta aventura, señores. Ya vamos descendiendo, señores. Un recorrido bastante grande, bastante largo, donde subimos bastante de la montaña. Paramos las patas. Ya tú sabes, seguimos avanzando, pues. Está perro esto, pero es parte de la vivencia, de las aventuras. Algo que solo muchas veces lo habíamos visto en películas, ¿va? Pero ahora lo estamos nosotros experimentando. Y muchas veces decíamos nosotros en las películas, ay, pero ¿y por qué ese loco no corre? Pues ya vieron, pues. Está perro, miren. ¿Ah? ¡Tópelo, niño! ¿Qué? ¿Cómo dijo Cocolito? ¡Qué chivo! ¡Qué chivo! Te diste color en la nieve. Así es que ahí estamos, señores. Seguimos avanzando. Ya descendiendo. Buscando allá el lugar donde está la family. Hey, miren, les quería mostrar estas madres, miren. 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 Esta madre puede matar a alguien. Miren. Y ahora les vamos a mostrar algo, ¿verdad? Que aquí el compa Raúl nos hizo para ustedes y para mí. Miren. El Garrobero TV, papá. Ahí está. Bueno, señores, seguimos descendiendo el cerro. Aquí va con nosotros, ¿ves? Mr. Philly 03. ¿Qué opina pues de esta experiencia que hemos recorrido acá? ¿Cómo está el rollo aquí, pues? ¿Qué cuanticazo o qué? ¡Huila! Fue una experiencia supermente hermosa, bella. Te lo quiero agradecer primero a Dios y a ti por la oportunidad que nos diste de venir a acompañarte a hacer este video, este blog, tomarme en cuenta a tu familia, a tus amigos, que compartimos un momento supermente especial. Estoy supermente agradecido. Como vuelvo y repito, tenía 15 años de estar aquí y no conocer la nieve, pero este hombre me dio la oportunidad de venir aquí y conocer la nieve. Se lo agradezco mucho. Vayan a suscribirse a su canal como Garrobero TV. Hace buen contenido con él y sus amigos. Muchísimas gracias y lo seguimos viendo. ¡Vámonos! Este día nos encontramos con José Bautista. ¿Originario de dónde, don José? De Santiago Mazatlán, la capital mundial del mezcal. Bueno, algún saludo ya para su familia y amigos allá que lo estarán viendo a través del canal. Saludos a todos los de Oaxaca,
Aquí estamos en las montañas de San Gabriel y disfrutando un poco de la nieve. Y aquí saludos aquí al canal El Garrubero. El Garrubero. El Garrubero. Y ahí estamos. Que la pasen bien, ahí estamos. Bueno, saludos pues, don José. Señores, gracias. Hemos llegado al final de esta aventura en la cual, ¿verdad? Venimos con Mr. Philly, venimos con Cristian, su familia, la Susana, el Pedro y todos esos. Así que gracias, saludos, bendiciones por habernos acompañado desde las montañas nevadas de San Gabriel, señores. Saludos, bendiciones y... ¡Tururú!